tus ojos que dice que duele, que ya estás cansado, que ya estás herido. No pierdas la calma, un beso en el alma te puede cambiar. Yo no me había dado cuenta de lo que él estaba haciendo. Él empezó a inhalar solventes. Un día, siempre trataba yo siempre trato de platicarles y de decirles qué es lo que hago. Estoy haciendo esto por esto, y voy a trabajar esto por esto. O hay esta necesidad y hay que cubrirla y hay que esforzarse un poco más. El sonido del viento, cuando damos la mano, cuando siempre. Noches de luna llena, la tarde junto a la lluvia, lo bello de tu sonrisa, el abrazo de un extraño, el apoyo de un amigo y las ganas de poder. Yo les agradezco mucho porque ha mejorado mucho, o sea, a mí por el ocupar apoyo, pero aparte toda la familia, o sea, yo nos apoyamos de toda la familia, me han ayudado mucho también con el otro que como que lo se deprimió y lo que estudiante me ha ayudado también con él, también con nosotros también, porque también tengo ya muchos problemas, pues están todos los problemas con nosotros, entonces sí, nos ha ayudado muchísimo, nos ayudó con terapias familiares. Estoy muy contento por el cambio que ha mostrado mi hijo. Y pues espero que muchos chavos se animen a entrar, ¿verdad? Y que vean cómo les va a cambiar su vida. No se pierde la pena, no se pierde la esperanza, no se pierde la ilusión. Sabes, vale la pena, sabes, la vida es buena. No se pierde la esperanza, no se pierde la ilusión. El mundo es color de amor, ahí es donde está mi fuerza. Es una experiencia que yo jamás imaginé que podía pasar, ¿sí? Pero también te va a servir mucho a ti, porque algún día tú vas a ser padre y esta experiencia te va a servir.